Día tras día, inasequible al desaliento, José Amatguiña ha estado recorriendo España con su ganado. Ha sido toda una vida que ahora, recién jubilado, estamos repasando en esta serie de vídeos a través de fotografías, y que no solo nos hablan de su pasado, sino que dan fe y testimonio de una cosmovisión de la vida y la existencia y de un mundo rural vigente hasta hace bien poco. Ahí ya tenías tu dominio con la piedra, ¿no? Que bajo sí, varias veces de lanzar ahí. Sí, ahí estabas en todo lo tuyo, ¿eh? Sí, ahí, o no. Ahí era Tom Sayer, ¿eh? ¿Sí o no? Hay que ver y filma ahí. Ahí ya empezaba ya ahí. Además de esto, ahí pues a pesar de que tiras piedras, también tiras muchas piedras porque entramos en sitios que habían árboles, claro, y entonces la cabra iba a comerse el árbol, y entonces pues ahí no teníamos perro, ahí todavía la única perros que teníamos era, me parece que ahí fue, ahí ya teníamos la Roski, y la Roski pero no era de ganado, aquel era, digamos que era el guardián de la que no se dejaba acercar las zorras, tan pequeña que era, no dejaba las serpientes, las llevaba a raya y todo eso, pero no teníamos perro, y entonces todo lo teníamos que ser o bien con la voz o bien con la piedra, y ahí posiblemente sí, ahí llevaba onda, ahí en ese tiempo llevaba onda, pero la onda tampoco la gastaba mucho en los árboles, porque claro, en los árboles estaban muy apiñadas, y si se apiñaba mucho y fallaba un poco el tiro, pues pagaba la que no debía, y entonces pues, ahí me daba un poco de reparo, lo hacía más en la mano, que tenía más seguridad, que ahí sí que iba al sitio. La onda la usaba para sitios muy lejos, para cuando había que volverla de sitios muy lejos, tiraba con la onda, y aunque la piedra no llegaba, la onda, a la punta de la onda de la soga que desprendía la esto, tenía unas como unos espartos finos, y entonces cuando lanzabas la piedra hacía como una tralla, daba un crujío, y aunque la piedra no llegaba, pero ya sabía que cuando daba el crujío es que había salido la piedra, y entonces del sonido de la tralla se volvían las cabras, no era suficiente la piedra. Eran cosas curiosas, pero... Qué bueno. Sí. Y a mí que me encanta también ya piedras sin poder acercarme ni mucho menos a esos niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú lanzabas la piedra, que es la idea es que le impactara a lo mejor en el lomo... Sí, no. Pero normalmente una onda a veces salen fuertes, ¿no? Que llevan un también para la onda, ¿no? La onda había dos maneras de tirar, claro. La onda, la que tirabas así de arriba para abajo, rondando el bajo, y la que tirabas por encima de la cabeza. La que tirabas encima de la cabeza, pues posiblemente era para las que se estaban empinando el árbol, porque entonces la piedra salía a cierta altura, salía así de lado. Tenía el peligro de que si cogía alguna pierna o algo, pues se la rompiera. Si le cogía, normalmente lo hacía para darles en la cabeza, que era lo más alto que él tenía, entonces pues también yo no llegué a quitarle el ojo a ninguna, pero hubieron pastores que sí que claro, a la mucha distancia le volaban los ojos, y entonces pues ya esa manera de tirar de piedra así por encima de la cabeza, pues se tiraba menos, siempre solía tirarse de arriba para abajo, que entonces la piedra caía en de arriba para abajo, y entonces no había peligro en romper pierna ni en sacarle un ojo a los animales. Eso creo que era el mercado de Moratalla. Ahí fue donde compró mi padre el primer ganado que trajo aquí, que vino a la Casa Castalla. Y estaban cargando el camión. ¿Ves? Los cabritos que llevaban los dejaban normalmente tenía dos pisos y la cubierta de arriba. En la cubierta de arriba, ¿ves? Metían los cabritos. ¿Ves cómo estaban los cabritos ahí metidos para meterlo? Y estaban cogiendo los cabritos, y ya luego las cabras las metían en los pisos debajo. Porque el primer ganado se trajo así, en camión. Ya luego, porque era en Moratalla, pero más en el mercado de Moratalla, y había poco tiempo, y en fin, y habían ganas de venir a la pesquera. Pero luego, de más cerca de Moratalla, de esta parte de aquí arriba, casi todo, por ahí, por la parte de esta, de, ¿cómo se llama? La,
la Sierra La Pila y toda la pesca esa de aquí de Murcia, la parte de arriba, de la parte de abajo del Carchi y toda la pesca esa, ahí las traían a pie. Y las que compró, los que compró mi padre y el señor este que yo te nombro, que era el tío David, que se llamaba, esas ya las compraban y las traían a pie. Pero esas, al ser de Moratalla, las trajeron en... que fueron las primeras que vinieron aquí a la casa Castalla después de la guerra, en fin, la posguerra, fueron ese ganado. Esa fue la cabra de trajeron de Moratalla. Eso es la Bayol. Y la primera y única oveja que parió en la Bayol, los cuatro corderos. Los tres corderos. Ese era el que tenía tu bisabuelo. El que tenía tu bisabuelo y mi padre era el que era de, digamos que lo llevaba al tercio con él, o a medias. No sé si entonces se llevarían al tercio o a medias. Ya cuando terminaron de hacer el corral, entonces mi padre se bajó ahí. Y esa es de las primeras ovejas que parieron ahí, y parió tres, según me contó mi padre. Y ya la única que parió, claro. Luego ya no sé si... Porque en aquellos tiempos no es que había muchas que parieron tres. Y esa era la puerta del cubierto de allí, del corral que hicieron nuevo. Y estamos hablando que, por ejemplo, bueno, al final, el pastor que se dedicaba, por ejemplo, sí que vivía, porque supongo que mi bisabuelo lo tenía más, ¿no? Y tu padre llevaba varios, y, pero que tenía que vivir de... Por ejemplo, ¿qué venta tenía que hacer, digamos, al mes o anualmente de cabritos y tal para decir, oye... Increíblemente... O no sé, porque antes... Increíblemente, antiguamente, en esas épocas, nada más se hacía una cría al año. Y increíblemente, decían que los pastores era el que más dinero tenía, porque normalmente cuando vendían las épocas que vendían los corderos, pues la vendían casi los tenían un año y casi los aguantaban un año, porque no es como ahora que se sacrificaban a los dos o tres meses, que es lo máximo que se sacrifican ahora, son a los tres meses, y los cabritos pues a los 40 o 45 días. Entonces no, entonces hasta que no tenían casi un año no se sacrificaban, hasta casi al año. Y entonces pues claro, los ganados, aparte de llevar las madres, llevaban los hijos que se hacían grandes. Y entonces pues los ganados eran, se creían que eran muy grandes por eso, pero en realidad madres de cría no había muchas, es lo que te digo, habían 40, 50, 60. Ahí creo que cuando habían ahí, según recuerdo, creo que cuanto más hubieron, no sé si fueron 80 o 90 ahí en lo de tu abuelo. Allí arriba había menos, luego compraron más porque allí arriba el corral era muy pequeño y entonces en la pared de todo eso no cabían todas tan bien. Y por eso les surgió y hicieron rápidamente el corral este.